este vídeo os voy a enseñar mi experiencia viajando en tren por la India. Y nada, pues si os puede servir para algo, os explicaré las cuatro cosas que he aprendido en este viaje. En la primera parte del vídeo os enseñaré mi viaje en un tren regular desde Trivandrum hasta Katakamali, que es al sur de todo de la India. Y en el segundo vídeo os daré cuatro tips que he visto para viajar hasta Bangalore, porque es un tren de largo recorrido. Y también os pasearé un poco por los vagones para que veáis las diferencias que hay entre escoger una clase o escoger la otra. Little Red Riding Hood is late for the interview. Speeding down the forest track on a bicycle. Y estoy en el tren. El billete me ha costado apenas 25 rupias y estoy ahora en la mitad del viaje. Llevo una hora y poco y he entrado en el estado de Tamil Nadu. Ahora se ha vaciado un poco y me he podido sentar en la ventana, cosa que se agradece, porque al principio iba muy lleno el tren, viajan muchas familias y se suelen agandallar uno de estos espacios para sentarse toda la familia. Yo antes me he sentado con una familia porque no había más lugar y a la que he podido me he salido para dejarlos tranquilos. Es un tren con ventiladores, así como muy antiguo, pero bueno, suficiente. Pasa gente vendiendo cosas, pasan vendiendo comida, cosas para beber, cafés. Me he comprado una especie de pepino cortado con chile, porque ya me está dando hambre, que ya son casi las dos, y para aguantar un poquito. Una recomendación es que no te sientes cerca de los baños, porque cuando abren las puertas sale un olor a orín que invade tal vez las cuatro primeras filas de asientos. O sea, es terrible, es terrible. Acabamos de parar en una estación, como podéis ver. I know you ain't my grandma, but let's see what we can do. You know I wasn't born yesterday. Also your tummy looks very strange to me. We should better do an x-ray. I know you ain't my grandma, but let's see what we can do. You know I wasn't born yesterday. What you're proposing is obviously insane. Not no good enough to keep away. Hay un tren que es directo, es el de las 10:30 de la mañana y es directo a Bangalore y para en las principales ciudades de Kerala, entre ellas Kochi, Trivandrum y bueno, no sé, no he preguntado más. Es un tren enorme, no sé cuántos vagones debe tener, pero la verdad que impresiona. Tiene varias clases y también tiene vagones con literas para poder dormir. ¿Veis? Aquí están las literas y nada, pues te subes por esta escalera de aquí y ya veis, es muy duro, pero bueno, mira, la gente puede dormir en los trayectos largos. Y luego hay otras que son como más pequeñas, que son como estas, y la gente va estirada en las literas. Y en la parte de abajo hay más cama. Este de aquí es otra, es puedes ir sentado o tumbado. Y hay unos que tienen hasta como una especie de camarote
literal ya súper guau. Y otros que están un poco mejor, pero ya son con cortinas y te ponen hasta sábanas. Y el billete que yo he escogido es uno que es una clase como intermedia, es para ir sentado. Está bastante bien porque son como más departamentados. Y tienes tres ventiladores por cada uno de los espacios. Me ha sorprendido tanta variedad de clases en el tren. Si no lo he pillado mal, creo que hay dos clases para ir sentados y dos clases para ir durmiendo. La second class parece que va un poco petada. Días operación retorno como hoy. Supongo que debe ser normal, porque este tren cruza todo el sur de la India, entonces se acumula mucha gente y la mayor parte de la gente va a estas second class. Put on my red heels and in my hair. Wait up all night 'cause I thought you cared. Espero que os haya servido el vídeo y que disfrutéis mucho el viaje si vais a viajar en la India y os vais a mover en tren. Si queréis ver más vídeos de mi viaje por la India y mis experiencias paseándome por el sur sobre todo, os los dejo por aquí. Y nada más, añadir que viajar en tren es muy sencillo aquí en la India y muy barato también. Entonces animaros a que si venís aquí, pues uséis este medio de transporte, que la verdad es que merece mucho la pena, y no tengáis miedo porque en las estaciones la gente te ayuda mucho, sabiendo un poquito de inglés ya te aclaras. Y nada, a disfrutar. Like the time you forgot my